Estamos también con Víctor Sánchez, presidente de UNIPES, de la Unión de Peñas Esportinguistas. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. También de visita a Bilbao, formando parte de la Mareona, con mucha ilusión, ¿no? De esta segunda vuelta, que sea mejor que la primera. Pues sí, eso esperamos todos. Creemos que vamos a recuperar un poco la ilusión ya, yo creo que en este campo. Además, un campo precioso. Yo creo que podemos hacer grandes cosas y esperemos que el equipo cambie y bueno. Y la gente, ya lo ves por ahí, está todo el mundo un poco ilusionado, por lo menos. Muchas camisetas del Sporting, claro, aquí se ve todo rojo y blanco, pero me fijo en los escudos y hay mucha gente de Gijón. ¿Cuánta Mareona más o menos calculamos? Hombre, yo calculo que seremos unos 1.000. Los 500 y pico que mandaron las entradas a Gijón, más otros 500 son por ahí que se han buscado la vida por internet y demás. Yo creo que andará la cifra por ahí. Lo que pasa es que, bueno, el grueso va a ser esos 500 porque el resto va a estar repartido por el estadio, no va a estar juntos. Bueno, empieza la segunda vuelta. Ilusión, preocupación, miedo. Ayer el Leganés, es un resultado que no le ha venido mal al Sporting. ¿Cómo afrontamos el objetivo, el reto de este segundo milagro o tercer milagro consecutivo, que sería la permanencia? Bueno, primero tenemos que recuperar todos la ilusión, que parecía que después de Navidad es que veníamos otra vez con las pilas cargadas y enseguida esas pilas se descargaron y yo creo que ahora con Rubí hay que dar un golpe y bueno, a ver si las cosas van bien y yo creo que todos tenemos que apoyar, hay que volver a recuperar ese molinón infernal y hay que ayudar a los jugadores. Sabemos que no nos están dando mucho, pero hay que intentar volver otra vez a ese molinón. Bueno, estamos viendo aquí Bilbao, Lezama, San Mamés, una filosofía de fútbol que queremos implantar algunos, ¿no?, en el Sporting, que no se acaba de dar todavía, poco a poco, ¿no? Como tú sabes, UNIPES es lo que quiere, o sea, creemos que el Sporting tiene que ser Mareo, pero Mareo hay que trabajar bien y creo que en los últimos años no se ha trabajado bien y es difícil sacar jugadores. Del año pasado todos sabemos que del B bajó a tercera división era imposible coger gente y ahí es cuando nos vienen siempre los problemas, está claro. Tiramos de cedidos, por ejemplo, del Athletic, ¿no? Canteranos del Athletic cuando tenemos Mareo, que la gente dice, coño, ¿cómo es que igual es un fenómeno, ¿eh?, el futbolista? Pero sí, es un poco incongruente, pero en estos momentos te tienes que agarrar a lo que puedas y si ojalá el chaval nos salga bien y nos pueda ayudar. Sabemos que al final el favor le estamos haciendo al Bilbao, pero si él nos ayuda a quedarnos en primera, bendito favor para el Bilbao también. Está claro. Bueno, ¿y cómo vive UNIPES en estos primeros días, ¿no?, de formar parte de la Fundación del Sporting? Bueno, pues con expectación, con mucho trabajo, estamos ahí para legalizar todo el tema y bueno, creemos que en los próximos 15 días se va a hacer la presentación de la Fundación y que ya va a ponerse todo en marcha y bueno, nos va a venir un trabajo pues extra. Si tenemos poco, pues no va a venir más. Pero bueno, con mucha ilusión y creemos que se pueden hacer grandes cosas ahí en la Fundación. Muy bien, Víctor. Que gane el Sporting, que podamos hablar después del partido contentos, al menos haber puntuado, no haber perdido, dar buena imagen y lo comentamos todo durante la semana. Gracias. Muy bien, Juan. Y buen viaje.